¿La distancia es el olvido? No, es tan solo un precepto, pero yo no lo acepto. Porque mi corazón aprendió a amar en la distancia, a respetar y a esperar el tiempo justo, como cuando se dan las rosas y el trigo. La distancia me enseñó a meditar, concienciar cómo será el día en que dos almas se puedan encontrar. Me ha enseñado también la distancia a conocer el alma y a tocar corazones. Por medio de la expresión escrita, he aprendido a encontrar en cada una de las palabras el significado justo de las cosas. Que las letras no solo quedan impresas en el papel o en un ordenador virtual, sino en el alma misma de quienes escribimos un sentimiento. Por esto, aseguro que la distancia no es ni será nunca el olvido. Creo y aseguro que en la distancia se unifican criterios, se identifican almas por más lejanas que se encuentren, y se encuentran del mismo modo seres de luz en quienes se puede confiar, quienes se puede amar y respetar, seres bellos que pueden ser tus mejores amigos, y por qué no, grandes amores. Yo en la distancia los leo, los disfruto, los voy conociendo por medio de sus expresiones escritas y por ese amor que veo salir por cada uno de los poros de su piel, de ese corazón tan real como el mío, que dentro de nuestro pecho late con el amor más puro y limpio. Tal vez no he encontrado a quien mi realidad. Gracias en la distancia por ser y estar siempre a mi lado.